Hola amigos de YouTube, bienvenidos a una nueva clase del curso de programación Python. Sí, gente, después de un año, ya pasó un año, creo que un poco más, el último video que subí sobre Python. Así que vamos a continuar con este curso. Ahí por Facebook me pidieron, varias personas me pidieron que explique el tema de archivos. Así que vamos a empezar con una introducción a lo que es el manejo de archivos en Python. Así que espero que les guste. Por favor, compartan el video y suscríbanse al canal. ¿Qué más tengo para decirles? Bueno, vamos a seguir con Python. O sea, con el curso de Python. Ya que hay muchas cosas para hacer. Bueno, vamos a continuar. Esta sería la clase número 12, porque la última clase de Python fue la 11. El video bastante viejo. Bueno, vamos a ver manejo de archivos. Bien, el manejo de archivos es de suma importancia para programar. Permite otra forma de entrada de datos, también otra forma de salida. Y aprovecha la salida de datos mediante otro programa como Excel para graficar datos. Muy bien. Vamos como a abrir un archivo. En Python los archivos se abren con la función open o con el método open. Que por supuesto ya viene incluida con las librerías por defecto de Python. Se debe guardar en una variable para indicar el nombre real del archivo. Debe estar guardado en la carpeta en que se está trabajando y aclarar qué se desea hacer con ese archivo, lectura, escritura o agregar datos. O sea que la función open toma parámetros. Bueno, en este caso toma un parámetro. Abrir archivo de lectura. Se crea una variable llamada f. Se la inicializa función open y como parámetro a la función open se le pasa el archivo txt. Un fichero .txt. Abrir un archivo en modo lectura. O sea, variable f, obviamente no puedes, puede ser cualquier cosa que f, puede ser necesariamente f. Esta variable se puede llamar como ustedes quieran. Bueno, ahora el archivo fichero.txt en modo lectura. Abrir un archivo para escribir desde cero. Bueno, se crea la variable con la función open. Se le pasa como primer parámetro archivo y segundo parámetro el modo. En este caso era de lectura. Ahora en este caso es de escritura. W de write, la R de read. Archivo para añadir al final. Se crea la variable con la función open. Se le pasa como parámetro archivo. Segundo parámetro el modo. Y en este caso A, si no me equivoco, es de append. De agregar, añadir. No estoy seguro, pero. O de add. Append. Algo así. Creo que me salté. Cerrar un archivo. Recuerden siempre que al terminar de utilizar un archivo, tanto de lectura o escritura, deben cerrarlo. Pueden traer problemas para poder utilizarlo luego. Bien, simplemente basta con llamar a la función close. Obviamente hacen la variable. A esa variable le pasan función close. Yo cuando digo le pasan me refiero a que tienen que invocar esa función sobre el archivo que se está trabajando en ese momento. Donde f es la variable en donde se almacena el archivo, como bien dice acá. Ejemplo, f. Luego de esta línea abajo ponen f.close. Bien. Leer de un archivo.
Para leer el archivo podemos usar las funciones readlines y readline. Obviamente, si sabes algo de inglés, este significa leer líneas y esta significa leer línea. Lectura de todo el archivo de golpe. O sea, lee todas las líneas de una. Crea una nueva variable llamada datos y se inicializa o se crea, se le iguala al fichero que vamos a abrir y lee las líneas de método con esta función. Bueno, datos, la variable datos es una lista con todos los elementos del archivo. Lectura de una línea completa, en vez de readlines en plural, acá es en singular, sin S. No, en este caso dato es una cadena con la primera línea del archivo. Muy bien, este es un programa que lee un archivo. Primero obviamente lo abre en modo lectura. Crea una nueva variable llamada A, que se le iguala al archivo ya abierto para poder leer la línea, e imprime la línea, luego cierra el archivo. Fíjense que readline es solamente una línea. Como pueden ver acá, si volvemos a usar el archivo .readline, lee la segunda línea de archivo. En este caso lee la primera línea. Si volvemos a crear otra vez, la segunda. Otra vez la tercera. Si escribimos otra vez esto, la cuarta. Y acá dice, existen funciones para conocer dónde está el cursor en el archivo, para ubicarlo en otro lugar. Supongo que seek es para ubicarlo en otro lugar y tell es para ver dónde está el cursor. Acá dice que hay que investigarlos, así que investiguenlos, igual lo vamos a ver luego. Bien, ejemplo, abrimos un archivo para leer, para el archivo, bueno, lo abre en modo lectura, crea una lista vacía, vemos 10 líneas de archivo y guardamos los elementos en una lista. Bien, crea un for, ajá, le agrega las líneas a la lista, imprime la lista. Bien, ahora cierra el archivo. Bien, crea un archivo, probar el ejemplo. Abre el archivo para lectura, lee las líneas e imprime la lista. Vamos a probar estos ejemplos antes de continuar. Bien, yo tengo abierto mi Sublime, Sublime. Ustedes pueden usar a Descriptor, obviamente, quiero otro editor, incluso pueden usar el blog de notas si quieren, pero no, el blog de notas es un poco incómodo. Archivos 1.py. Muy bien. Y vamos a hacer lo que dice la presentación. Vamos a crear file. No. Porque file es una palabra reservada aparentemente. Archivo es igual a open. No, punto y coma no. Python no hace falta. Menú.txt. El modo de lectura, como dice ahí, una lista vacía, como era, ahí está, hacer un for, ¿de cuánto decía? De a 10, ¿no? Sí,
Vamos a lista. Lista. Punto append. Punto append. Archivo. Archivo punto lines. Archivo punto. No, red line. Sola línea. Está. No, pero ¿por qué me borras todo? Append. Archivo punto readline. Ahí está. Y vamos a imprimir la lista. Obviamente afuera del ciclo for. Print. Lista. Y por supuesto vamos a cerrar el archivo. Archivo.close. Muy bien, ahora esto debería funcionar. Si vamos a al escritorio y corremos Python, Python. Obviamente no va a funcionar porque archivo no existe. Sé que el archivo menú.txt no existe. Por obvias razones no existe. Hay que crearlo. Así que vamos acá y vamos a poner file, file. Vamos a guardarlo acá. Llamamos menú.txt. Y vamos a crear un menú de, qué sé yo, comidas, por ejemplo. Guiso de arroz. Milangas. Tortilla de papa. Tengo hambre, gente. Por si no se dieron cuenta. Hamburguesas. Hamburguesas. Patty al horno. ¿Qué más? Asado. ¿Qué más? 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 Lechón. Lechón. Y no más, ya fue. Bueno, vamos a ejecutar el programa ahora. Ahí está. Quiero ver. Funcionó. Y como pueden ver, imprimimos directamente la lista. Lo que hace acá Python es, vamos a comentarlo. Abrimos el archivo en modo lectura. Creamos una lista vacía. Lista vacía. Recorremos. Las líneas. Para agregar a la lista. O sea, esto es lo que se hace acá. A la lista se agrega las líneas del archivo. A la lista. Y acá imprimimos. O mostramos. Cerramos el archivo. Bien. ¿Cuánto vamos con el tiempo? ¡Fua! Bien, esto es lo que nos trajo el programa. Como pudieron ver, guiso de arroz, milangas, tortilla de papa, hamburguesas, patty al horno. Y faltó el asado y no sé por qué no me imprime. Ah, por este rango.
pasado. Así. Continuamos con la presentación. Hemos quedado acá. No, acá, habíamos quedado acá. Ajá, el archivo. Bien, ya hicimos eso. Funciona. ¿Pero por qué hay un 10 acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por eso es que no imprimía. Imprimía solamente esa patilorno. Si en la línea 10 ponemos fiambre. A ver. Vamos a modificar acá. Acá diga en vez de 10, 11. Vamos nuevamente. Bien, como pudieron ver, llega hasta la línea, 11. Si comentamos esto, borramos esto, debería llegar hasta fiambre. Muy bien, fiambre. Los barra N que ven acá son los saltos de línea. Si yo no pongo salto de línea, esto debería imprimirme algo así. Por ahí. Bien, vamos a seguir. Ejemplo. El archivo modo lectura. Lee las líneas. Ajá. Acá dice leemos 10 líneas de archivo y guardamos los elementos en una lista. Solamente las primeras 10 líneas. Bien. Ah, directamente vamos a hacer lo que dice ahí. En el ciclo for lo comentamos. Comentario largo de Python. Acá en la lista, en vez de, ya no va a ser una lista, bueno, en realidad sí. Archivo read lines, ver líneas. Archivo open modo lectura. Ajá, en primera lista y lo cierra. Bien, vamos a ver qué dice acá. Es prácticamente lo mismo. Acá va a ser un for, usamos la función readLines. Bien, vamos a continuar. Escritura de archivos. Perfecto. Para escribir una línea en un archivo se utiliza la función write. Ejemplo, abre el archivo en modo de escritura y se comienza a escribir lo que queramos dentro de él. Y verificar la creación del archivo. Bueno, vamos a probar el ejemplo y vamos a verificar si el archivo se crea. Bien, vamos a crear un nuevo archivo acá. Archivo Python. Archivos, dos vamos a ponerle. .py. Y vamos a hacer el ejemplo de la presentación. Vamos a escribir f igual a open. Archivo.txt en modo escritura f.write
Y acá, aquí dice, esto es un archivo. Bueno, eso no. Suscríbete a mi canal. Ahí está. Capo. Está. Y vamos a escribir muchas cosas más. No. Right. Compartir los videos. F.write. Dale, me gusta. ¿Dónde está? Y F.close. Vamos a ver qué ocurre. El CMD. Bien, vamos a hacer Python archivo archivos 2. Muy bien. Que acaban de ver recién, no sé si se dieron cuenta. El archivo no existía. Arch ahora sí existe. En ver se agregó acá el Sublime Text. Vamos a borrar. No quería que hagan eso. Pero vamos a borrar esto del file. Ahí está. Como pudieron ver, para que lo vea mejor, vamos a el escritorio. No vean la porno que tengo por acá. Dale. Bien. Vean eso ahí. Y vamos al CMD. A ver qué ocurre. Bien. Ejecutamos el archivo. Y como pudieron ver, se crea el archivo arch.txt con el contenido que acabamos de agregar desde Python. Suscríbete a mi canal, capo, compartir los videos, dale me gusta, todo eso. Y todo eso lo hicimos desde el código. Pudieron ver acá. Bueno, función open en modo de escritura hace chequear si el archivo existe y en caso de que no exista lo crea, y una vez que lo crea le agrega este contenido o escribe este contenido dentro del archivo. Bien, espero que se haya entendido todo esto. Podemos escribir muchas cosas más. Pues eso. Y vamos a ver, bueno, ¿qué pasa si el archivo ya existe? El archivo ya existe, yo acabo de agregar una cosa nueva. Este archivo pesa 71 bytes. Vamos a agregar un poco más. Veamos. Actualmente el archivo pesa 71 bytes. Bien. Ahora vamos a volver a ejecutarlo con el archivo ya creado, pero con nuevo contenido. Bien. Como pudieron ver, el tamaño del archivo aumentó. Ahora pesa 396 bytes. Con todo el contenido que acabamos de agregar. Vamos a hacer que pese un poco más. Pegamos. Me fui al carajo. Vamos a ejecutarlo nuevamente. El archivo actualmente pesa 396 bytes. Y ahora va a pesar 5,40 kilobytes. Como pueden ver, si vamos agregando más contenido al archivo, el archivo se va a hacer más pesado. Obviamente. Bien. Vamos a continuar con
Bueno, espero que haya entendido lo de write, el modo de lectura. Abrimos el archivo en modo lectura. Si no existe, Open se encarga de crearlo. Bueno, no sé si es Open o write. Sí, supongo que es Open. Escribimos en el archivo. Se lo borro. Muy bien. Contenido del archivo ahora es este. Como pudieron ver, se reemplaza el contenido del archivo. Vamos a continuar con las presentaciones. Odio cuando arranca de ahí la concha. Muy bien. Bueno, acá en este caso abre dos archivos. Uno en modo de lectura y otro en modo de escritura. Bueno, la entrada es la... sería el modo de lectura. La salida, el modo de escritura. Oh, como pueden ver acá. Acá dice que lee el archivo y copia el contenido de este línea a línea en otro archivo. Además, se muestra por pantalla. O sea, crea una variable llamada líneas. De la entrada, lee las líneas. Para línea n líneas, o sea, para la variable línea en cada línea que lee el archivo, hace salida.write. Línea, print línea. O sea, de un archivo lo lee. Lee la entrada de los archivos. Del archivo menú txt. En este caso. Luego, a archivo menú 2.txt le escribe lo que tiene del otro archivo. O sea, del archivo menú.txt. Bien, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a crear acá un nuevo archivo Python llamado archivos 3.py. Y acá vamos a hacerle, bueno, entrada, la open, vamos a poner entrada.txt, el modo de lectura, salida es igual a open, salida.txt, el modo de escritura, ahora vamos a hacer líneas, es igual a entrada.readlines. Léeme todas las líneas. For L en las líneas. Vamos a hacer la salida.write L. Y vamos a imprimir L. Ahora. Salida, write, hacer un barra n como dice ahí, copiado desde qué, copiado desde Android, copiado desde Android, KitKat. Muy bien, y acá vamos a poner... Bueno, cerramos el archivo de entrada y el de salida.
Vemos qué ocurre con este programita. Y obviamente va a dar error. Porque no están los archivos creados. Python. Archivos. Claro, no existe el archivo entrada.txt. Así que directamente acá vamos a hacer file, new file, guardamos entrada.txt. Vamos a poner datos de entrada. Texto de entrada, algo así. Vamos a ejecutar nuevamente esto. Muy bien. Como pueden ver, se crearon acá, bueno, en la entrada txt que ya teníamos y el de salida ahora. Dato de entrada, texto de entrada, copiado de Android KitKat. Para que lo vean mejor, si no entendieron. Acá vamos a poner el modo de lectura. El archivo de salida se crea cuando se escriben los datos de entrada, que está en modo lectura. Bien. Para que lo vean mejor, vamos al acá. Ya tenemos el de entrada, que contiene esto que ven acá, esto. Y vamos a ejecutarlo de cmd. Observen acá a mi izquierda, y también observen en el Sublime Text acá, que se va a crear el archivo salida.txt. Doy enter, como pudieron ver, se crea el salida.txt y acá también. Y esto contiene, bueno, lo que acabamos de agregar y el copiado de Android KitKat. Bien. Bueno, gente, los voy dejando. Espero que se haya entendido manejo de archivos. Todavía hay que terminar la presentación. Así que los espero en la próxima clase. Espero que se haya entendido esto de archivos. Compartan el video, por favor. Yo sé que les va a servir. Suscríbanse al canal si es que quieren. Recomienden mi canal. Y muchas gracias por ver a todos. Los veo en la próxima. Cuídense. Y chao.